El ministerio de la palabra de Dios, abriendo las escrituras, y en el gozo de nuestro Señor Jesucristo, declara y participa a todos los auditores este honroso servicio y comisión de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Unámonos en oración a nuestro Dios y Padre para que nos dé a todos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Hoy escucharemos un mensaje para la iglesia con el pastor David Carrera. Bendecimos al Señor. Yo quiero invitarle a leer una palabra del Señor. Vamos a ver unos cuatro pasajes, se los voy a compartir para que usted lo considere en el amor del Señor. Amén. Le invito a leer en Hebreos, más bien es recordarles en el Señor, en Hebreos capítulo 2 y Efesios capítulo 1. Quiero recordarles en el nombre del Señor algunas cosas que son de mucha importancia. Hermanos, si yo les preguntara así muy generalmente, en forma muy general, su atención, de la creación de nuestro Dios y Padre, cuando nuestro Padre Celestial, capítulo 1 y 2 de Génesis, ponga atención en eso. De toda esa creación que uno puede ver allí en Génesis, uno lee, puede ver eso, ¿no? No está allí, y yo entiendo, usted me podría decir, veo a Cristo. No, yo digo así una lectura general. No, aparece directamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo quiero pedirle que usted vea de así, de una visión general del capítulo 1 y 2 de Génesis. Usted diría, pregunto, ¿qué cosa sería lo más relevante de toda la creación en el capítulo 1 y 2 de Génesis? Una lectura sin decir inmediatamente veo a Cristo, porque eso es una revelación que los apóstoles después entregaron. Así, una de todo lo que Dios hizo en esos 6 días, de todo lo que Dios hizo esos 6 días, ¿verdad? La luz, todo. Usted me dice, pero es que Juan dice Cristo, amado hermano, le pido en general. ¿Qué cosa en general allí de los 6 primeros días aparece como lo más relevante de la creación? Que de hecho, Él le dio la relevancia. Ahí aparece la relevancia. ¿Qué es lo más relevante? ¿Sí? Justamente, pero diríamos el hombre a secas. Correcto, ¿no es cierto? Tanto es así que lo puso en preeminencia. A propósito de todo lo de la creación, todo lo sujetó bajo sus pies. ¿Está bien? O sea, en general podríamos decir nosotros que varón y hembra los creó y les dio mandamiento, fructificad, multiplicados. Podríamos decir, está escrito, primicia de sus criaturas. Y si usted piensa hoy de toda la creación, de lo que está creado, del hombre como vive, del hombre como está organizado hoy actualmente, de las grandes propuestas humanas, de los planteamientos humanos, ¿qué es lo que tiene mayor importancia o preeminencia? ¿Qué tema es lo más importante? Yo le puedo adelantar y decir, bueno, se reunieron más de mil científicos de renombre para decir que lo más importante en el quehacer humano hoy es preocuparse, ¿no?, de la contaminación en general, porque, bueno, y sus argumentos. Esa es una cosa que podría considerarse como la más importante. Pero hay otras cosas. ¿Cuáles son los temas más importantes? En general. En general. Así que ocupan más la atención, las medidas políticas. Voy a decirlo de esta manera. Hoy la política en el mundo entero está ligado indivisible. O sea, no se puede separar de la economía.
Antiguamente la política no dependía de la economía. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, bueno, no estaban como los más prominentes o principales hace 20 años atrás. No era así. Hoy no existe política sin la economía. Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué diríamos que es el tema como más de peso para las preocupaciones humanas? ¿Cuál sería? Lo económico. Pero el dinero, la economía, cosas como esa, ¿no? ¿Sube o no sube el arriendo de acuerdo a la UEF? Y cosas por el estilo, ¿no? El Banco Mundial, las políticas para el Banco Central, ¿sí? Porque inciden hasta en todo, ¿no? El superávit que tiene Chile. Todas esas cosas son tema. ¿Qué cosa hoy, a propósito de lo que yo le preguntaba de Génesis, qué cosa hoy está cada vez más desperfilado? Cada vez tiene menos perfil y menos fuerza. Cada vez se define y se redefine y se redefine y ya no se sabe qué es. ¿Qué es? ¿Qué es lo que más o menos perfil está teniendo hoy, digamos, en los que imponen modas, y no solo física, no solo de vestuario, sino moda hasta de pensamiento, como Europa y Estados Unidos? ¿Qué es lo que menos tiene? La familia. Piensa en esas dos visiones, la de Génesis y la de hoy. Leía un libro de este señor Ignacio de Loyola. Leía hace unos años atrás, y a propósito de la educación, leyendo, él, entre muchas cosas, citaba a otro autor de su época, que los herreros, en ese tiempo, los herreros eran muy, muy bien reconocidos como oficio. Entonces la gente se preocupaba de llevar sus carros, sus caballos, todo al herrero, pero buscaban el mejor herrero. Y lo otro que era muy importante en esos años, 1400 y tanto, ¿no? Cerca de 1500, era los que hacían techos en Europa, fíjese. O sea, así incluso leía yo que dice, se preocupa mucho de aquel que cómo le hace los techos a las casas. No sé, pero era un dato que aparecía ahí. Pero él decía, y yo lo he comentado con algún hermano porque me quedó grabado eso, pero ¿quién de ustedes se preocupa, decía Ignacio Loyola, decía, ¿quién de ustedes se preocupa por sus hijos? ¿Con qué tutor lo tienen? En ese tiempo no estaban todas las escuelas públicas como hoy. Ignacio Loyola fue un gran promotor de las escuelas públicas. De ese modo él concibió la evangelización. De hecho, todo lo ignaciano o lo que se conoce como jesuita, ¿no? Y la importancia de la educación proviene de ese pensamiento de la familia. Y él dijo, ¿ustedes se preocupan más de que sea un buen herrero, un buen, digamos, carpintero? Pero no le importa el tutor que le forma a su hijo. Y entonces él decía, es más importante el maestro que forma a su hijo que el mecánico que le dé su auto. Haciéndolo contemporáneo, ¿verdad? Bueno, muchas otras cosas. O el celular, el equipo celular que usted tiene. Y puede leer usted el manual, puede dedicarse a algo, pero él decía, existe la dedicación nuestra a la familia. Y él fundó, no solo, todo esto de los grandes colegios con pensamiento centrado en la familia, los colegios jesuitas. Toda Latinoamérica. Él dijo, Lutero invadió Europa con su pensamiento, dijo así. Nosotros tenemos que ir a la América, dijo, y él pidió, ¿no? Venir con la espada y la cruz, ¿recuerdan eso? Pero él, su pensamiento era colegios, una capilla y un colegio al lado. Vea usted hacia el sur, especialmente Chiloé, Latinoamérica, Paraguay, es hoy testimonio de ese tiempo, siglos atrás. Hoy, como bien dijo nuestra hermana, el perfil de lo que es la familia, usted dice, no, esposo, esposa, hijos, porque usted está con Cristo en su corazón, usted es una cristiana, un cristiano, y ama a la familia como verdad del Señor, pero no es así en el mundo. Ahora bien,
Quiero decirle que eso ya es un testimonio. Todo varón y esposa, hombre, mujer, aun cuando no tengan hijos, ¿no? Ese no es el punto, no digo que no sea importante, pero quiero decirle que ya que están viviendo juntos y tienen el plan del Señor en su corazón, eso hoy es un, como en algún momento fue, un detente frente al mundo entero. Cualquier cristiano no se hace un aborto así nomás. No. Un cristiano, de hecho, no lo debía hacer. Pero, ¿cierto? No, eso es una gracia del Señor en nuestras vidas. Enorme, enorme. El considerar los hijos en las condiciones, a veces uno dice, pero falté en esto, falté en esto otro. No. Como sea, es un don de Dios los hijos. Pero alguien que asume eso como mamá, como papá, es un don de Dios. Yo quiero pedirle que lea conmigo algo en Efesios y algo en Hebreos. Primero en Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos. Trataré de mostrarle los textos y no extendernos mucho, yo entiendo, por el tiempo. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Ustedes me ayudan, muy atentos, por favor. Dice, porque convenía a aquel. Yo quiero pedirle que piense en usted como papá. ¿Qué le conviene? ¿Qué le interesa? ¿Cuál es el plan del papá? De un papá, de una mamá. Eso entendámoslo un poquito así, digo. Porque convenía a aquel. O sea, estaba en su plan, en su propósito. ¿Ya? Dice, porque convenía a aquel por cuya causa, fíjese, son todas las cosas, convenía aquel, dice, y por quien, además, todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar, muchos hijos a la gloria, convenía, ¿qué cosa? Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de esos muchos hijos a la gloria, a la salvación de ellos. A ver si meditamos un poco, antes de seguir leyendo, meditemos en el pasaje, en el nombre del Señor, ¿cierto? Mire, dice, porque un papá, en el caso de nuestro Dios, por supuesto no una mamá, el padre, convenía a Dios, el padre. Dice, porque convenía a aquel, dice, por cuya causa son todas las cosas. ¿Qué está allí cuando dice cuya causa son todas las cosas? Es como decir, todo el presupuesto y financiamiento que tiene un papá, por cuya causa son todas las cosas, y además, dice, y por quien asimismo todas las cosas se autofinancian. Permítame, estoy usando a propósito para ligar los dos pensamientos, esos dos extremos, lo de Dios y lo moderno. Por causa de Él son todas las cosas. Él crea todas las cosas. Entonces tiene todo. Y él quiere, dice, llevar, ¿cómo dice? ¿Qué cosa quiere llevar? ¿Cómo dice? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo dice allí? Llevar, ¿qué cosa quiere Dios? Llevar, dice. Dice las Escrituras. Eso tiene muchos pasajes paralelos, muchos, que hay que saber descubrirlo, encontrarlo. Llevar muchos hijos a la gloria, entiéndase, a su casa. Pero él necesitaba, convenía que él necesitaba que alguien hiciera la tarea de salvarlos a estos hijos, o preparar a estos hijos, o ponerse como, dice, autor de la salvación de ellos. Autor significa como el que va adelante, como el capitán, como el ejemplo.
O sea, necesitaba Dios para llevar muchos hijos que uno se pusiera primero y pasara por toda la prueba, por toda la prueba de quiénes son hijos de Dios. Bueno, el maligno le dijo a Jesús una vez que el Padre testificó: este es mi hijo amado, de quien tengo complacencia. Cuando el Señor se bautizó, el maligno dice, una vez que el Espíritu lo llevó al desierto y lo empezó a tentar, el maligno le dice: si eres hijo de Dios, a ver, dile a estas piedras que se conviertan en pan. La situación del pan, la situación económica, la situación del pan. Compraste pan, son las 5:30, son las 6:30. Anda a comprar el pan todos los días, ¿sí? ¿Sí? El Señor nos enseñó a orar: Padre, Padre, Padre. Nunca el Padre se olvida del pan de cada día, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, entonces tú sabrás poner la mesa. Permítame decirlo eso. Si eres hijo de Dios, sabrás cuál es el alimento para un hijo de Dios. Y puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el Señor le respondió. ¿Qué cosa le respondió? No solo. Digámosle eso. Aunque no se oiga a través de estas paredes, pero espiritualmente sí se puede oír. Digámosle al mundo y a las potestades, a los principados, digámosle: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Decimos amén? Así como él se lo dijo al maligno, se lo decimos en el nombre del Señor a los que te rodean en el trabajo. Porque hay que salvar los hijos. ¿Cómo son los hijos? Los hijos entonces de Dios son los que no solo viven de pan, ni se preocupan del pan. Como Jesús dijo: no os afanéis, el Padre sabe eso, de qué cosas tenéis necesidad. Los hijos buscan el reino, la palabra, viven de primero de eso. Y tenía que ser capitán o jefe o ejemplo, no solo de eso, que es lo principal. Deuteronomio se lo dice el Señor a todo el pueblo de Israel, sino que el maligno dice que le llevó: eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Bueno, entonces dice las escrituras que el maligno le llevó, ¿se acuerdan? ¿Dónde? A un monte alto y le mostró, ¿se acuerdan? Le mostró todos los reinos, los tesoros, los reinos de este mundo, todo lo que es, digamos así, hoy día, interés de grandes hombres, de potencias y de hombres que quieren ser cada vez más grandes. Dígame si no. Montes en las escrituras significa lugar de autoridad. ¿Cuánta cumbre internacional? ¿Cómo las voces espirituales, por decirlo de una manera, espirituales, de Centroamérica, Latinoamérica, compiten con las voces de Norteamérica y las de Europa y las de Asia? ¿Qué me dice de Asia? Ese señor Sor, que aconseja al otro periodista, le dice: está tan terrible la cosa en Medio Oriente, está terrible, le dice. Le pone color del señor Sor. No está mal, pero él dice, porque la situación no es fácil. Líbano está, ya dicen, en una guerra civil. Hermanos, entre las siete cosas que el padre aborrece es que sus hijos no pueden estar en contienda, dice. La contienda, o el que engendra contienda entre hermanos, Dios el padre lo aborrece. Entre las cosas que no puede ver el papá, dígame si no, papá, mamá, entre sus hijos. ¿Eres hijo de Dios? Entonces mira, todos estos reinos te daré, tú manejas las cosas políticamente, económicamente, relaciones exteriores, tú manejas todo, le dijo el maligno. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo el Señor? Al Señor. ¿Se acuerdan?
todo esto te daré si postrado tú me adorares. O sea, un hijo no se postra, un hijo de Dios no se postra ante todo eso que sale en televisión y lo que dicen el Jumbo y lo que dicen en todo. No te aflijas, un hijo, una familia, tiene la luz de Dios, tiene la luz de Dios. El Señor va adelante preparando a los hijos, pero una de las cosas como los prepara es que no te aflijas. Es que si los útiles para el colegio, sí, pero el padre ya sabe. Es que el año pasado yo no quiero más que mi hijo ande siempre al justo. ¿Por qué yo quiero que un día mi hijo diga esto, sí, esto no? No, el padre no quiere que tu hijo sea un mal enseñado. No. Quiere, el padre quiere que aprendamos a administrar. Entonces, no son los reinos de este mundo que deben manejar a un hijo. Póstrate, adora a Dios en espíritu, en verdad, del Hijo de Dios, de lo que es un Hijo de Dios, de Cristo. Y el Padre cubrirá todas esas situaciones económicas. Y lo llevó también al pináculo del templo, ¿recuerdan? Eso es más íntimo, más religioso, más evangélico. Y lo llevó al pináculo del templo y le dijo, lánzate. O sea, si eres hijo de Dios, está escrito que el Padre no va a dejar a un hijo que se caiga y... que se caiga o se tire. Y son tan importantes, Dios juzga las intenciones del corazón, ¿no? Son tan importantes las actitudes, son tan importantes cómo somos como creyentes, qué actitudes tenemos, que a veces venimos aquí a la congregación a lanzarnos desde la punta del templo. ¿Y cómo nos lanzamos? Sí, nos lanzamos. Porque hacemos cosas a veces... y las pedimos en oración, que son como tirarse total, mi Padre sabe, y Él mandará a sus ángeles, y no debemos, como dice el Señor, no tentarás a tu Padre, al Señor tu Dios. Entonces, no es asunto de que soy un hijo de Dios. Entonces, hay hojas en la chequera, y el Padre va a seguir firmando, como por causa de Él son todas las cosas, y Él sustenta todas las cosas, así que va a seguir. Cuidado, la gracia del Señor no se debe tomar en vano. Vienen a veces disciplinas del Padre, no lo olvide. El Padre, aquí en hebreo mismo, dice disciplina. ¿Cuál es el punto principal? Allí en Génesis está, como dijimos, no se ve sino es por el Espíritu del Señor y las Escrituras. Pero quiero mostrarle, recordarle más bien dos pasajes, porque son tantos y tan hermosos. Después de Efesios, vamos a leer algo en Efesios, y dos pasajes nomás, por causa, repito, del tiempo. Acá dice, convenía aquel, y lo que sigue hermosamente, ¿no? No se avergüenza de llamarlos hermanos. Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. El verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es, convenía aquel. El aquel es el que está ahí. Aquel es este. ¿Cuál? Bendito es el Padre. Ese es aquel cuando dice allí en hebreo. ¿No? No sé si me explico, en el Señor, ¿verdad? Porque convenía aquel. Aquí le podemos decir bendito sea aquel, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre. Dice el verso 9, el Padre nos da a conocer el misterio de su voluntad. El Padre quiere que le entendamos, que sepamos. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, el Padre en sí mismo, reunir, ¿qué cosa se propuso? ¿Qué cosa se propuso el Padre? Reunir todas las cosas en el que va adelante, en el autor, en el jefe, en el ejemplo, en el Hijo. Reunir todas las cosas en Cristo, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, pueden ser? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, desde la cruz y su resurrección. ¿Cuáles cosas? Mencionemos, así las que están en los cielos, todas. Como las que están en... Y nosotros, y los hijos, en Él, en Cristo, tenemos, ¿qué tenemos? Herencia, habiendo sido, con cuidado, fíjese, habiendo sido
predestinados conforme al propósito, el propósito de aquel que le convenía, no llevar muchos hijos a la gloria, el propósito del que hace, el Padre hace todas las cosas. ¿Cómo las hace? Conforme un diseño, según el designio, el diseño, el modelo. El Padre no hace cosas, no está tratando contigo, hoy está tratando conmigo, esta semana, a veces decimos, Dios está tratando conmigo, y la otra semana no me pasa nada, y uno dice, no dice eso, como que no estuviera tratando. No, nunca deja de tratar conmigo. Hace todas las cosas según el designio, el consejo. Designio o consejo quiere decir su plan. Y todo lo reunió. Él le traspasó todo a su hijo y está delante el hijo. Y nosotros los hijos vamos detrás. Y estos hijos, lo primero es, papá, el pan de cada día, danos hoy el pan, la palabra, arriba, ¿no? ¿Y qué más? Los hijos no se obnubilan, si quieres decir. O sea, no se, oh, qué fantástico este mundo en que vivo. No. Vamos más allá, ¿no es cierto? Amén. Y los hijos son temerosos y no tientan al Padre. Pero el Padre, hermano amado, hace las cosas según un propósito y el designio, el diseño que tiene. En algún momento tuve que aprender, y yo creo que algunos hermanos acá también, o ya el Señor se los había enseñado, aprender a cuidar mucho las palabras cuando uno dice, gracias Señor por este hijo que me has dado, o por los hijos que tengo, o por mis hijos. Porque el Padre quiere llevar muchos hijos de Él. Y yo, dijo Jesús, entre ustedes llámense hermanos. Bueno, pero a mis hijos mientras tanto, no, sí, puede decirte papá, oye, papá, está bien, todo eso. Pero debemos entender. Hebreos, si usted sigue leyendo ahí en el pasaje de que leímos, abajito habla de la muerte. Y la muerte arrebata, ciega a los que pudieran ser hijos para Dios. Y hay uno, el que va adelante, que los salva del temor a la muerte. Entonces todos nuestros hijos, nuestra familia, un día la casa, el abuelito ya no da más, sus ojos oscurecidos, se acabaron las fuerzas, se acabaron las visiones, se acabó todo. Se acabó el empuje, los proyectos, va a llegar ese día. ¿Y usted quiere tener a sus hijos a su alrededor? Sí, y está bien, pero vaya un poquito más allá, desde ahora. Los hijos son herencia de Dios, son del Señor. Usted y yo somos administradores de ellos. No hay fuerte convicción, ¿eh? Pero es así. Son para el Señor. María tenía la guaguita aquí. Jesús estaba en el vientre de María. Y el Señor le dijo a María, una espada, ¿recuerdan? Una espada atravesará tu alma. Y toda mamá y todo papá sabe que esa espada es la palabra del Señor. Y un día parte el alma, el espíritu, y entiendo, un día entiendo que aquellos que yo creía que eran carne de mi carne, sangre de mi sangre, no, en el misterio del Señor somos carne de su carne, de Cristo, y huesos de sus huesos. ¿Cuántos aceptan eso? Porque uno quiere que sean los hijos igualitos a uno. Papá, déjese de eso. Papá, mamá, déjese de eso. Es que quiero que salga con esto. No, déjese de eso. Es bonito, hágalo, pero después reaccione y diga, Padre, que sea como tu Hijo Jesucristo. Leemos entonces los dos pasajes y los oramos al Señor. Romanos 8, por supuesto, Romanos 8, habla de la creación. Verso 20 dice, la creación, toda la creación, todos los problemas que hay.
Habla de la creación. Sí, de los problemas del Medio Oriente, sí. De los problemas acá, de usted dice, estamos complicados con el Transantiago. No, hermano. Y no estoy ni a favor ni en contra. No, ese no es el punto. Pero sí lo es para el día a día, para usted, yo entiendo. El costo, entiendo. Pero, como dice Habacuc, en las alturas me hace andar. Mire, hermano, aunque esta higuera no produzca higo este año, pero no sea su amargura el Transantiago. ¿Que sea así? Andemos en las alturas, porque si no, un hijo de Dios va a decir, pero mire, el modelo A, el modelo B, la esta parte, esta otra parte, allá, al frente. No, no. La creación gime, ¿o no? Dice aquí que gime y está con dolor de parto. Todavía no nace la creación definitiva, gloriosa. Ahí está, hay un dolor grande. Verso 21, 8, 21 de Romanos. La creación misma será libertada. El plan Santiago, o sea, nuestra socialización, nuestros planes, todo lo que hacemos, será libertada de la esclavitud de corrupción. Todo se corrompe. ¿A qué libertad? A la libertad gloriosa. ¿De quién? Esos que están detrás del primero, de Cristo. Y aquí hay un punto, papito, mamá, por favor, atención, mire, ponga atención. No solo la creación gime, sino que también nosotros, los papás, por ejemplo, gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiero decirle que, así como esas máquinas grandes que lo van a trasladar de un lado a otro, esta máquina, este tabernáculo exterior, dice Pablo, es como esa máquina grande que lo traslada. Pero gime usted porque a veces, ¡ay, me duele! Este bus no tiene el piso justo para yo levantar el pie, dice la... Claro, gime, este dolor, este otro dolor. ¿Cuánto gimen los papás cuando un hijo se enferma? ¿Papás? Este dolor, este otro dolor. Aquí dice que los hijos de Dios, todos, también vivimos en este vehículo, por decir así, más que vehículo, pero en este tabernáculo exterior, y siempre habrá un gemido. Pero no sin propósito. Job, lea Job capítulo 1. Oh, nada tiene despropósito con el Señor. Recuerden, y Pablo dice, consideren al hermano tanto, al hermano Estéfana. Yo les digo, consideren a su hermano. Consideren la gracia del Señor en ellos. Amén. Su obediencia, que seamos como ellos, dice Pablo. Es que mi hijo no le alcanza para los 700 tantos puntos y mi hijo no va a estar en el grupo en que todos dicen, oh, cómo te ha bendecido Dios con hijos que están de los 700 tantos puntos para arriba, y entonces puede elegir ser esto, esto y otro, otro. No, los hijos de Dios no se afligen por eso. Entendiendo que a veces tenemos que enseñar a los hijos y que hay, sí, acepto. Y qué bueno que los papás se esfuercen con sus hijos para que, no por el puntaje nomás, sin angustia, sin ansiedad, pero que logren, está bien. Como dice la Escritura, consideren a este hermano, a este otro hermano, alguna hermana, considere el testimonio de Cristo sobre la vida de la hermana y de algunas de sus familias, o de todos, diría. Porque está ese gemido del cuerpo, o sea, ningún hijo de Dios puede decir, yo quiero que Dios trate conmigo de tal manera, nunca tener un dolor, que nunca se enferme un hijo mío, que nunca, no va a ser así. Aquí está escrito que tenemos que luchar y gemir y que van a haber dificultades físicas para los hijos de Dios, pero son transformadas en una cosa gloriosa. Mire, leamos lo que tenemos que leer más adelante, por favor. Verso 26, el Espíritu, de igual manera el Espíritu, digámoslo todos juntos, nos, a ver, todos juntos, el Espíritu, pero con fe, el Espíritu nos ayuda. Diga amén. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Decimos amén? Físicamente no sabemos
No sabemos pedir como conviene. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios escudriña tu corazón, aunque físicamente pasen cosas. El Señor sabe. Aquel que quiere llevar muchos hijos a la gloria sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Leamos juntos, porque es plural. Leamos juntos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su diseño, su propósito son. Si usted lee eso y lee después, somos contados como ovejas de matadero, y lee ante la debilidad de la carne, se va a dar cuenta que todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas que afectan físicamente, todas las cosas que me complican, tanta cosa. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, preocúpate de tu dolor de estómago, haz esto, no les voy a decir qué. Pero le decía, no le decía a Pablo, Timoteo, voy a orar por ti desde acá y yo tengo el poder. No, no. Y vas a ser sano, Timoteo. En el contexto que se lo dice a Timoteo es que hay pastores que, me ha pasado, están en el dolor de guata y dolor. Pero ¿cómo un pastor va a tener dolor de estómago? Y en esto no me estoy justificando, el Señor. Gracias doy al Señor por su misericordia. No, me refiero a que todos, los pastores también, de carne y hueso, tienen el mismo gemido. Y los obispos, y los apóstoles, y quienes sean. Pablo, lo único que deseaba es que en este cuerpo, decía él, participar, decía, de los padecimientos de Cristo. Gustar la resurrección, decía. Porque este es parte. Y uno dice, ¿y por qué Dios me mete en esta situación y este hijo, lo del Teddy, no? ¿Y por qué? ¡Uy! Como profetiza Teddy, y queremos que siga adelante, ¿no? Pero dice, ¿por qué? ¿Cuál es el por qué? Lea el versículo 29, ahí mismo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo en Cristo, ¿qué cosa? También los predestinó, ¿para qué? ¿Para qué cosa? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo y para que Él, Jesucristo, sea el primero, el primogénito. ¿Y entre quiénes? Ni entre evangélicos, bautistas, asambleístas, pentecostales, no entre ningún, o católico, no. Entre el primogénito entre muchos hermanos. Y siga leyendo en su casa, porque tenemos su auxilio, su apoyo, su intercesión. Nadie nos acusará. Aleluya. Y como termina, Pablo dice, nadie te podrá separar del amor del Papá que se manifiesta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, los guarde estos días. La mano del Señor nos pastoree. El Padre bendito, llene tu corazón de su llamamiento, bendiga tu casa, tus hijos, pero te bendiga en los hijos que Él llevará para la gloria. Oremos al Señor. Oh Padre, gracias. Tanto más nos enseñas y testifican las Escrituras acerca de este tu propósito, Padre. Tanto más. Con el salmista, Padre, decimos, herencia tuya son los hijos. Cosa de estima es el fruto. Pero ya no solo del vientre de una mamita, sino del vientre de la madre espiritual, la madre de todos nosotros, de la iglesia, de la Jerusalén celestial. Padre, que esta Jerusalén celestial sea esa mujer del salmista que lleva fruto a los lados de su casa, de su mesa. Que los hijos de Dios sean como plantas de olivo. Oh, que tu vid lleve mucho fruto, Padre. Cristo el Señor en la iglesia.
Si algún papá, si alguna mamá tiene una petición por su hijo, sepa que el Señor pasa a través de su petición porque es el hijo para él. Si alguna mamá, algún papá, algún hermano, alguna hermana tiene un hermanito, un primo, un sobrino, ¿por qué no lo presentamos ante el Señor ahora? Amén. Usted lo tiene, levante su mano y vamos ante el Rey, el trono del Señor, y oramos juntos. Presente la situación, juntos por fe. Padre, oramos cada uno de nosotros para alguno de los hijos. Padre, manifiéstate tú, revela a tu hijo, manifiéstate, que vea yo quien va delante mío, que vea a tu hijo, Padre, que siga sus pisadas. Bendice a aquellos jóvenes o niños por los cuales mis hermanos están orando, Padre, y no hay mayor bendición que la de tu hijo. Bendícelos en Cristo Jesús el Señor. Todas las demás cosas serán añadidas, todas las demás cosas. Y si es algo físico, oh Padre, tú formaste nuestro cuerpo, como dice Job. Tú no te vuelves contra lo que tú formaste. Todo será tratado por tu mano maravillosa. Te glorificarás. Aleluya. Más aún en aquellos vasos para honra, vasos más débiles, en los cuales tu poder se manifestará, Señor. Se perfeccionará. Levantemos nuestras manos y demos gracias al Señor. Padre, guárdanos. Te alabamos a ti. Guíanos. Levante su mano y pídale al Señor. Guíame, Señor. Tú eres el pastor de nuestra alma, el obispo de nuestra alma. Guíanos. Bendice a los jóvenes, a los niños. Líbralos del mal, Padre. Mira a los adolescentes, a los jovencitos. Algunos de los niños, de los jóvenes, Padre, van a experimentar cambios enormes en estos meses. Guárdales de todo mal. Cuídales en los lugares donde duermen. Cuídalos en el lugar donde caminan. Cuídalos en la mesa donde coman. Que en todo momento esté tu palabra en ellos. Oh, Padre amado, que te amen a ti por encima de todas las cosas. Aleluya, bendícelos. Ayúdanos, enséñanos a velar y orar en tu gracia, en tus fuerzas, para tu gloria, Señor, para tu gloria. Decimos amén. Damos gracias a Dios y Padre nuestro por esta comunión en el Evangelio, por este amor fraterno que nos has dado desde el primer día hasta ahora. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, que este sentir sea nuestra constante oración por todos los que en cualquier lugar invocan tu santo nombre. Amén. Hemos escuchado un mensaje para la Iglesia con el pastor David Carrera. Para comunicarse con este ministerio, tome nota de esta dirección de correo electrónico: contacto@abriendolasescrituras.cl, contacto@abriendolasescrituras.cl.